duda que mucha gente le gusta acelerar el proceso del envejecimiento. Envejecer es algo normal, pero hay quienes hacen lo hacen antes de tiempo empezando por no cuidar el tesoro más preciado, que es nuestra propia salud. Comemos lo que se nos antoja. No nos ejercitamos y luego vivimos una vida muy sedentaria. Pero también he concluido que hay dos actitudes que hacen que nos veamos más cacheteados de lo que realmente estamos. El dejar de reír y el dejar de asombrarnos. Mire, del, reja, del dejar de reír he hablado en varias ocasiones y no cabe duda que, que cuando reímos... Secretamos sustancias que nos ayudan a vernos mejor, como las endorfinas, y además nos enfermamos menos, porque se activa y reactiva el aparato inmunológico de defensa. Pero el perder la capacidad de asombro es la segunda actitud que estoy seguro que ayuda a verse y a sentirse peor de como realmente estamos, porque ya no nos asombramos. Admirarnos de las cosas simples de la vida, un amanecer, un atardecer, ver llover la sonrisa de un niño, tantas y tantas cosas que tenemos para asombrarnos y que desafortunadamente no lo hacemos. Si usted por alguna razón en este momento llega a la conclusión de que ya no se asombra como antes y quiere usted retomarlo, le recomiendo dos actitudes. El primero, analice si verdaderamente está muy acelerado en esta vida para frenar un poquito su andar. Y el segundo, ¿no será que cree usted que todo es para siempre? Se está imaginando que, que esos momentos de alegría van a ser para mucho tiempo. Creemos que con el paso del tiempo tendemos todo a no, tenemos todo a nuestra disposición y quiero decirle, sin caer en el pesimismo, que las cosas cambian. Y para cuando acordamos... Los hijos crecen, los momentos memorables pasaron y la vida tomó rumbos diferentes. Inicie hoy mismo a ver con ojos diferentes la vida. Detenga y admire algo que le llame la atención. Recuerde que la vida está llena de pequeños momentos que marcan la gran diferencia. ¡Ánimo! Hasta la próxima.